No soy la misma. Nunca voy a volver a ser la misma. Es tener mucho miedo, no poder dormir. Eso para mí son esos ataques de pánico. Ese no poder respirar. Ese pensar en que ya jamás voy a poder dormir tranquila. Y es muy frustrante vivir así, porque esta no es vida. No es vida. ¿Cómo se fractura la familia después de un feminicidio? ¿Cómo se fractura de esta manera por la indolencia y la omisión de un Estado?